Mis queridos y mis queridas, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alexa López y me encanta que le hayan dado clic a este video para que podamos compartir un ratico juiciositos aquí sentaditos, pasándola bien y riéndonos como tiene que ser. Oigan, antes de empezar este video, les voy a contar que me compré estos lindos aretes en una de las feriecitas puestitos que habían en la celebración de la Gela Getza que se dio en Staten Island en Nueva York, que por cierto, si no han ido a ver este video, los invito para que vean cómo se vivió y cómo se llevó a cabo esa celebración por medio del folclore, la música, los bailes típicos, los trajes súper característicos de Oaxaca y la comidita obviamente muy rica. Así que les hice un pequeño resumen de todo lo que se vivió, porque este evento llevó muchísimas horas, prácticamente fue el domingo todo el día, y pues obviamente yo no me podía quedar con las ganas de comprarme un recuerdito. Y es que me encantan los aretes así súper grandes, súper característicos, con muchos colores y donde se muestre pues obviamente el arte y la cultura. A mí me encanta, así que si me quieren regalar alguito, ya saben, por aquí está en los aretes la información de mi P.O. Box, que es la información en donde me pueden enviar un correo físico. Está en uno de mis videos que justamente tiene como título "Ya abrí mi P.O. Box", o también en una de mis publicaciones en Instagram. Bueno, el que quiere puede. Así que si ustedes quieren regalarme alguito, definitivamente los aretes serían una buena opción. Lo digo porque algunos me han preguntado: Alexa, ¿qué te gusta? ¿Qué te podemos regalar? Pues ahí ya lo saben. Oigan, el día de hoy volvemos con la comedia que a mí me encanta. Estoy viendo por acá esto. Ahí, es que me vi como un poquito torcidita. Volvimos con la comedia, otro gran comediante mexicano, Teo González, y este título dice el mejor chiste de Teo González, así que vamos a ver si es el mejor o no es el mejor. Como siempre, aquí en la descripción les dejo el link para que vayan y se suscriban al canal al que reacciono, al igual que dejen su amor por acá, ya saben cómo, por medio de ese like, que se suscriban al canal, que activen la campanita, no les cuesta nada y si me ayudan un montón. También los espero en mis otras redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook. Ahora sí, a lo que vinimos vamos, ha llegado la hora de que nos relajemos y nos riamos un ratico. ¡Nos fuimos a lo que te truje, chencha! Tenemos actividad en redes sociales con el hashtag "Es en serio". Tenemos muchos tweets, muchísimos, pero este en particular, bueno, representa a muchos, muchísimos, cientos de tweets, millones, trillones. Mire, ingeniero, ¿qué es lo que está pidiendo la gente? Esta es la constante de hoy. Recuerdo de un gran día disfrutando, abriendo de principio a fin con el gran Teo González, sin maldiciones, y que cuente el chiste del chavo fresa que fue a la misa. ¿Ese es tu ícono? ¿Es un ícono? Yo creo que es un ícono. Sí, sí, sí. Es como mi distintivo, ¿no? Genial, genial. Fue bien curioso, porque es una acumulación de varios chistes. Sí. Y yo lo empecé a armar por un chiste que me contó mi papá, que era un chiste urbano, de Tepito, y el chiste hablaba de ñero y todo esto, ¿no? ¿Cómo ya? Originalmente yo lo acomodé, lo hice, lo crié ñero, y no me alcanzaba a gustar. Yo decía, no, algo le falta. Y un día viendo a Luis de Alba haciendo un personaje de fresa, no existía el Pirurris como tal todavía. Él era parte del elenco de Don Eduardo II, el Polibos. Yo lo acompañé de baterista Luis de Alba, sí, fíjate. Sí. Y entonces, Luis de Alba hizo un chavo fresa y todavía no existía el Pirurris. Y le decía, tranquilo, güey, yo estudié en la Ibero y sé karate. Y a mí me encantó el personaje. Entonces yo empecé a armar el chiste del chavo fresa de ñero a fresa. No, y me empezó a gustar más. Y cuando lo terminé de armar, yo no lo contaba al público porque me agredían. Se ofendían. Se ofendía a la gente. Y entonces lo llegué a hacer alguna vez públicamente y me llegaron así a quererme agredir. Y tú le dices, espérate, soy católico. Pues es que le estás faltando el respeto, ¿no? Y se lo conté yo a padres y te lo juro, hasta el cardenal me lo aplaudió y se rió. Es genial. Entonces, esta gente, es blanco. Entonces, ya lo llevé al público, lo hice con Jorge Ortiz de Pinedo y fue un boom. Sí, es impresionante, viral. En radio lo hice con Viborilda, pero en la televisión con Jorge, y se hizo viral. En Humor en los Comediantes, ¿no? Sí. Era ya el Festival del Humor. Ya. Lo hacíamos en el Masca Brothers. Mi querido Teo. Sí. Y esta noche,
¿Nos compartirías la versión más actualizada con nuestra generación de mazapán, como tú le dices? Aunque es muy largo el chiste. Dale, dale. Lo harían remix. ¿Cuánto tiempo dura? ¿Cuánto tiempo necesitas? Como 12 minutos. ¿12 minutos? A tomarnos un 12, café mientras. No, 45, 12, 57. No. Tenemos... Tiene que ser más corto. Mira, ahí está el número que pensaste. Versión 7 minutos, tal vez. No, quizás menos. O sea, lo podemos hacer un remix. Lánchate ¿no? la versión que... Si voy a quitar la primera parte. Mira, ¿sabes qué? Dilo como quieras. Tienes aquí todo el tiempo y de aquí nos vamos al himno y le seguimos con toda la base. Cuéntalo como quieras. Voy a quitar la primera parte porque es como una introducción que también es simpática y me lleva al comienzo. Ok. Lo voy a quitar. Venga, tú decides. Llega el chavo fresísima con su papi que es picudísimo. Dice, papi... Venga. Este chiste se me olvidó ya de la emoción. Dice, préstame las llaves. No, préstame... Dice, papi, ¿me prestas una luz y la nada para ir con los cuates? Al revés. Y el papi le puso cara de what. No te entiendo. Ahora, dale. Que si me prestas una luz, o sea, unos devaluados y la nave, o sea, el carro, para ir con los cuadernos, y los cuates, al revés, o sea, a un antro. No te entiendo, hijo. Me he gastado millones de pesos en tu educación y ahora me sales hablando con esa jerga popular. Además, nosotros tan cristianos que somos. ¿Has ido a misa? ¿A dónde? A misa. No, pues esa disco no la conozco. A la iglesia. Ah, órale, yo pensé que a mis agarres. No, a la iglesia, órale. ¿Es donde están esas cúpulas grandotas con unas campanotas que talán, talán? Ándale, dijo, oye. No, pues la neje no ha ido. Pues vas, vienes y me platicas qué te pareció y entonces sí, te presto dinero y mi coche para que vayas con tus amigos al reventón. Como dices tú, órale, pues igual y no alcanzo, ¿no? Y se fue. Regresó un rato después, prendidísimo. Papi, qué bueno, en serio, esto de la misa está padre, Uris. ¿Te gustó? Me encantó. Está bien, in the fashion, requete top, ultra mega wow, como quien dice, zumba le recontra chiflayoy. Entonces, ¿te gustó? Me encantó. Al principio no te creas, yo sacado de onda, como lo traía para el cover. Y dije, bueno, ¿cómo le voy a hacer para entrar? Pero rápidamente pensé, ¿quién no conoce a los Corcuera y Rivadeneira? Me arrimé hasta las puertas. ¡Qué padres puertas tienen, papi! Labradas al alto relieve sobre madera, nubes, ángeles, soles, relámpagos, lunas, padrísimas. Y ya sé por qué son tan grandes las puertas. ¿Por qué? Para que entre el Altísimo. Hijo, por favor, espera, papi. No, como no estaba el de los cover, pegadito a la pared, como que los muertos me hablaban, me fui colando acá. Que me cuelo y que no les pago el cover. Ya estaba dentro y dije, ¿qué onda? A ver si hay una mesa. Papi, 9 mesas. Puras sillas. Y las sillas eran comunitarias, como para 10. Al principio la gente sacada de onda, no sé si era el arete, la greña, el piercing o qué. Y digo piercing porque se persinan. Pero después bien solidarios me dijeron, acomódalo y déjalo caer. Y lo tiré con ellos, ¿no? Mientras atrás de nosotros y arriba de un balcón se lleva una calandria cantando su no. Arriba de un balcón, unos chavos sacaron sus guitarras y empezaron con una música de relax que tirin, tin, tin. Era padrísimo porque era una serenata, pero al revés. O sea, del balcón para abajo. No. Y yo creo que los chavos del coro eran ecologistas. Ecologistas, sí. Para todo cantaban ozono en el cielo. Y en eso que aparece el mero machín. El mero machín, papi. Yo creo que era el mero machín. Porque traía micrófono y organizaba todo lo que se tenía que hacer. Se viste padrísimo. Traía una guayabera manga larga desde aquí hasta el suelo. Y encima de la guayabera un zarape como de saltillo, pero bordado tipo yucateco. Empieza a platicarnos que la buena onda, ¿no? Que hay que amarnos los unos con los otros. Y yo le dije, chinque, machinque. Yes. Y que empieza a platicarnos de un cuate de él de pelo largo que vimos una onda, ¿eh? Que puro amor y paz. Y que había otro cuate de ellos dos que era piloto. ¿Piloto? Sí, uno que se llamaba Poncio, que era piloto. Que primero se lava las manos por esto del COVID-19. Se pintaba de colores por todos lados y que nos ponía a hacer aeróbics y que párense y que siéntense y que qué dinámica, compadre. Él ordenaba y todo el mundo obedecíamos al mismo tiempo. Parecía aquello coreografía de caballo dorado. Parar, sentados, sin caras. Y estábamos en plena coreografía de los héroes y que me llama profundísimamente la atención un cuate de este lado sentado en el baño. A ver, hijo, espérame, sentado en el baño, papi. Yo creo que estaba enfermísimo porque se la pasó toda la misa sentada en el baño. Bueno, ya se le había formado un colorón de gente por un lado y un colorón de gente por otro, que se le rimaban y como que le decían, damos chance, ¿no? Que no, y este cuate no nos dejaba entrar, papito, el ojurito.
te lo jurito que se empezaron a poner mal todos porque ya se le hincaban. No seas gacho, encuadra, te lo pido, dame chance, me estoy haciendo, se me sale todo. Ya no me aguanto, se me anda asomando el topo. Quiero liberar a Willy. Y el que estaba sentado en el baño les decía, no, pues ni más, ni más. Y a este lado decía, a ti tampoco te doy chance, porque estoy dando la meta. Mira, se levantaban con su retortijón a su lugar, bien sufridos iban de la acera. Todavía en su lugar se notaba cómo les dolía, porque decían, Dios mío, cómo me duele aquí, 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 no aguanto. Yo dije, pues que si había antes no un pepto. Que yo creo que sí se lo aventaron, porque el cuate de la guayabera tuvo que sacar hasta incienso para quemar todo. Cuando regresamos a los Aigobis, apareció un cuate con una charola y todos le echaban dinero a la charola. Dije, la torre, el de los cobres. Pegadito a la pared, como que la virgen me hablaba despistando. ¿Qué se pasa? Y que no le vuelvo a dar. Ahí me cayó el 20, papi. Ya sé por qué le echaban dinero a la charola. Sí, hijo, son las limosnas. ¡Nel! Era la cooperacha para el popo. Cooperacha para el popo. Sí, el de la guayabera hasta sacó una copota. Dijo, órale, machines. Papi, nos dejamos caer tantísimos que hicimos dos filas. ¿Qué filas? Y se dio cuenta porque dijo, chin, no va a alcanzar. ¿Saben qué? Dichosos los invitados a la cena del señor. Yo dije, uff, ya estoy formado y no traigo invitación. ¿Qué onda? No, pues me hice güey, ¿no? Inteligente desde chavito, ¿no? Acá. Me hice güey acá y dije, imagínate regresarme a mi lugar, que oso. Además son Corcuera y Rivardeneira, never in the life. Me dice, bueno, pero qué inteligente el de la guayabera, porque un cuate hincado por un lado lo puso a tocar una campanita para que no se le oyeran los hielitos. Para no darnos, nos distrajo. Váyanse conociendo entre ustedes y empezamos todos contra todos. ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás? Había una chava guapísima, yo creo, porque todo el mundo me la recomendaba, me decían que la paz esté contigo. Yo decía, mejor la Lupita, me gusta un chorro. Bueno, cuando regresamos a la fila ya se la había chupado todo y solito, no nos dio. Pero yo creo que hasta daño le hizo el vino. Hizo daño el vino porque dice, el último para poderse alivianar, se tuvo que tomar un Alka-Seltzer así de grande. Cuando menos aprendiste a persinar, te dijo, sí, en el nombre del papi del Junior y de la palomita blanca, que la verdad es buenísima onda. Muy carrellado. ¿Cuánto tiempo tardaste en perfeccionar este? Fueron muchos años. Muchos años. Es que originalmente no era así. Pero el, aquí volvemos a lo mismo. Es una rutina en donde no hay una sola mala palabra. Sí, no. Ahora difícilmente, porque las nuevas generaciones se exigen que sea uno cada vez más crudo, lo preocupante es hasta dónde vamos a parar, porque después de ciertos años vamos a tener que ser léperos todos. Sí. Ahí va. No, esa es la gran magia también de ustedes, que respetan. Fíjate, mucho a su público. Por ejemplo, tú ves una película de Tintán en la actualidad y te ríes, y lo puedes ver con tu familia, una de Germán Valdés, de Cantinflas. Mira, El Chavo del Ocho. Sigue vigente, las nuevas generaciones se siguen divirtiendo con El Chavo del Ocho, con El Chapulín Colorado. Y no había groserías. Y una vez se tocó la picardía y nadie se... Pero mira, si ahora es necesario ser lepero, está bien, nada más que el recurso de la leperada para hacer reír es muy barato. Porque la grosería, cuando tienes que usarla, lo usas porque quieres. La grosería es que echarle picante al platillo, sí, ¿no? Magnífico. Si lo saturas de chile, pues ya es puro chile, ya no es correcto, es correcto. Platillo. Sí. Entonces, la comedia poco a poco se tiene que ir depurando. Yo creo que inevitablemente esto va a pasar y van a quedar los buenos. Claro. Que hay muchos. Ah, no, totalmente, geniales. Buenos estos, ¿cómo se llama? Estandoperos. Geniales. Muy buenos. Por ejemplo, sí. Chicos, por ejemplo, Franco. Sí. Franco ni siquiera es cama, es camilla. Sofía, niño de Rivera, es niña para empezar. Hay que poner las cosas en su lugar. Oye, le está tan mal la comedia que ya está Diego Luna anda haciendo comedia, ¿sí sabías? ¿Cómo? ¿Loco? Sí, claro, Diego Luna, nada más que se llama Luiki Wiki. No. ¿Quién es? Oye, este periodista, Pedro Ferriz, hija, el de las tres generaciones, ¿no? Don Pedro Ferriz, Pedro Ferriz de Com, y ahora se hace llamar Andrea Zanetti. Por ejemplo, Vallarta. ¿Por qué no le dicen a Vallarta que va con B chica y no B grande? En eso es peculiar. Es correcto. Estupendo. Él es bueno. Muchos. ¿Sabes también quién es genial? Son geniales. Los Tres Tristes Tigres. Son buenos. Aldo es buenísimo. Aldo, lo que tiene un genio de la chingada, pero qué bueno es, Aldo. Sí. Son muy buenos. Muy creativos. Muy creativos, son buenos. Igual sin los demás. No, hay muchísimos. Pero la de Yuridia. Me estaba acordando ahorita de algo que también es muy importante. Cada generación va tomando su ritmo. Sí. Actualmente es más veloz. Pero. Vamos,
todo lo podemos ir haciendo conforme nuestras posibilidades, pero no es que sea una competencia, es que cada quien tiene su manera de tragar su mole, nada más. Y las nuevas generaciones, Richard O'Farrell. Hoy Richard, O'Farrell, no. O sea, que se decida. Es que es. ¿No? El stand-up, bueno, a mí me pusieron urbano porque todo lo que decía era basado en lo que yo vivía en la ciudad. ¿En la calle? Y eso es porque yo llegué de Veracruz al DF y ya sabes cómo hablábamos, nos criticaban. Entonces yo aprendí a hablar ñerísticamente para defenderme porque... Totalmente. Claro. Yo salí a jugar fútbol y todos ¡pásame la bola, pues, hijo de pinche madre, pues! Me hacían rueda los dos equipos, mano, y todos los chilanguitos, qué bonito hablaban el español, decían ¡ya viste cómo no se pinche inaco! Aprendí a hablar. Ahora doy clases de ñerología. ¿Del mero puerto? Cerca del puerto, pasando Mandinga. Yo soy de una población que se llama Tlaxcoya, que está cerca del condado de Blackstone. Ah, de Piedras Negras. Piedras Negras. Y Piedras Negras es famoso porque de ahí es Rigo Domínguez y el grupo Audaz. Sí. De los 70, ¿no? Y en mi pueblo tuvimos un héroe nacional que es Lorenzo Barcelata, que las nuevas generaciones no conocen. Pero Lorenzo Barcelata fue un compositor de los 40, famoso a nivel mundial, sobre todo con una canción que se llamó María Elena. Lorenzo Barcelata. Ay, fíjate qué bonitas cosas estamos contando. Qué bonitas anécdotas. Pero bueno, quiero. Ahí lo tenemos, Teo González. Y su mejor chiste, pues ahí nos estaba contando que definitivamente el chico fresa en la iglesia sí fue como su chiste que lo llevó a que muchísimas personas lo conocieran y a que se hiciera famoso justamente por este chiste. Les cuento que ya tuve la oportunidad de reaccionar con ustedes, de ver el video original, ¿no? No está que sería como una adaptación que se le hizo al chiste, sino ya justamente tuve la oportunidad de reaccionar a ese chiste que estuvo buenísimo, me divertí, me reí muchísimo. Así que si no han ido a ver ese otro video, los invito para que lo busquen. Por acá tengo una carpeta que tiene como título Para Morirse de Risa. Ahí están todas las video reacciones a los comediantes de todas las que he hecho, tanto a la India Yuridia, a Franco, a Teo González, a Jorge Falcón, inclusive también a Vallarta, que lo estaban mencionando aquí, a Sofía Niño. Bueno, ahí están ellos también para que vayan y se den una pasadita a quienes ustedes quieran ver mi reacción, por ahí están esos videos. Definitivamente es un gran chiste y me gustó muchísimo las modificaciones que le hizo. Es que lavarse las manos por el COVID-19. Esa estuvo buenísima. Y creo que es como una bonita, por así decirlo, una bonita acomodación a dentro de toda la inocencia que pueden tener los niños fresa, ¿no? Porque si bien es cierto, pues claro, se tiene como el cliché de que ya tienen todo en la vida solucionado, entonces como que ven todo en su mundo perfecto, mariposario. Entonces pues bueno, el chino se relajó y disfrutó de su aventura como él la quiso ver, porque pues obviamente es una realidad de que sí crecen en una burbuja. Yo creo que sí, dependiendo de las vivencias que tenga en la vida cada ser humano, pues sí tiene una propia burbuja. Y a veces eso no les permite ver la realidad de otras cosas, así que es muy cierto, muy cierto. Me reí con esta nueva versión, creo que es una versión más corta, es una versión más amena y pues indiscutiblemente este es un video nuevo. Teo González se ve súper joven, o sea, literal, como que no cambió nada con respecto al otro video que yo había visto de él y digo, ¿dónde están los años de estos comediantes? ¿Será que definitivamente la risa les da más vida? Yo creo que sí. Así que me ha encantado, me he podido relajar, me he podido reír. Y bueno, pues los invito a que me puedan apoyar. Ustedes ya saben cómo lo pueden hacer. Es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es dejar su like, suscribirse a mi canal y activar la campanita. Recuerden que los espero en mis otras redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook. Ha llegado la hora de decir mi frase favorita, ustedes ya la conocen. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana, tarararana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.